Mercado de fichajes del Fútbol Club Barcelona. Atención a dos nombres. Fresneda, Cancelo, Cancelo, Fresneda. Los dos laterales. Yo a Cancelo, que se puede hacer oficial en nada. De hecho, este próximo miércoles, jueves, podría ser presentado con el Fútbol Club Barcelona. Y el tema de Iván Fresneda. Si el Barça quiere a Iván Fresneda, tiene que ponerse, pero ya. El Chelsea, entre otros clubes de la Premier League, quieren el fichaje del lateral. Por cierto, un Iván Fresneda que ha demostrado y mucho querer jugar en el Barça. En cuanto que se enteró del interés del Barça, paró las negociaciones con el AC Milán, con el Milán de la Serie A. Un jugador que ha rechazado al Real Madrid sabiendo que cobraría más en el Real Madrid que en el Fútbol Club Barcelona. Un jugador que creo que está demostrando querer llegar y jugar con la camiseta, con la elástica del Fútbol Club Barcelona. Joao Cancelo, para mí, es un jugador que no es vital. De hecho, yo no lo ficharía, pero si es un capricho de Deco y Laporta, todos sabemos que va a venir, que va a acabar viniendo Joao Félix, perdón. Joao Félix, para mí, no es un jugador imprescindible. Creo que la posición de Joao Félix está cubierta. Creo que no es necesaria la llegada del portugués Joao Félix, pero también tengo muy claro y muy presente que si lo quieren tanto Laporta como sobre todo Deco, bueno, de hecho los dos, al mismo nivel, Deco y Laporta, Laporta y Deco, va a venir al Barça Joao Félix, si lo quieren Laporta y Deco. Pero tengo muy claro que es un caso como Antoine Griezmann. No hace ningún tipo de falta, no sería obviamente un fichaje tan costoso como lo fue el de Antoine Griezmann, pero ojalá, si viene, triunfe y me calle la boca y me demuestre que es un jugador vital para este FC Barcelona, pero yo ahora mismo, a día de hoy, no considero vital la llegada de Joao Félix, y precisamente yo no lo ficharía. Hablo a opinión personal. Creo que aparte de Cancelo iría bien el fichaje de Iván Fresneda. Creo que antes de Joao Félix iría bien traer a otro pivote defensivo. Para mí el máximo error de esta temporada es no haber fichado a Sofyan Amrabat. Lo podríamos haber fichado entre 20 y 24 millones. Algo 23, 24 millones. No creo que hubiera costado 25 millones el jugador de la Fiorentina. Aún le doy alguna opción, una última opción de que Sofyan Amrabat venga al Barça en el mercado de invierno, pero prácticamente imposible ya el fichaje en este mercado ya, y yo creo que incluso tampoco en invierno. Y al final tenemos a Cancelo, tenemos a Joao Félix y espero que tengamos también a Fresneda. Creo que el jugador merece jugar en el Barça. Y esto es lo que tenemos a día de hoy. No os perdáis los directos a las 11 de la noche, cada noche a las 11 de la noche en mi canal David Valdearenas. Dad like al vídeo, suscríbete al canal, dale a la campanita. Ojo, porque se va a venir alguna sorpresa, pues no lo sabemos. En teoría no, en teoría no. En teoría tendrían que venir al Barça Joao Cancelo, ya está hecho, a falta de que el club lo haga oficial en su web y redes sociales oficiales, verificadas. Cancelo, Joao Félix y ojalá Fresneda. Y ojalá algún pivote, aunque no creo que el FC Barcelona vaya a fichar algún pivote. Yo creo que a nivel de equipo, a Xavi Hernández le vendría bien contar con otro pivote, además del ya fichado Oriol Romeu, que está demostrando ser un gran fichaje. Y nos vemos esta noche en el directo a las 11 de la noche, 6 horas menos, en Miami y en Nueva York. Forza Barça, y el Barça se respeta.